cómo descargar la app. Panini vuelve con una de las propuestas más atractivas vinculadas a sus álbumes de cromos, y es que ha llegado la app MyDragoni. Esta fantástica aplicación apta para tabletas y móviles permitirá disfrutar a todo el mundo del placer de cuidar y divertirse con un dragón. La aplicación está disponible tanto para dispositivos Android como para dispositivos Apple, y para poder usarla se requiere una tableta o un móvil de última generación con cámara trasera. En el caso de los dispositivos iOS, iPhone o iPad, hay que entrar desde el propio dispositivo en App Store y escribir en el buscador de aplicaciones MyDragoni. Una vez encontrada la app de la colección, simplemente tienes que instalártela en tu dispositivo. Si tienes un dispositivo Android, tienes que acceder a Google Play Store, el sistema que gestiona las aplicaciones de estos dispositivos, y buscar la app. Una vez encontrada, se instala en el sistema y ya está lista para empezar a disfrutarla. ¿Cómo crear y cuidar a tu dragón? Una vez descargada la aplicación, ya puedes entrar y descubrir el mundo que esconde MyDragoni. Lo primero que tendrás que hacer será crear tu cuenta para disponer de tu Dragoni. Tienes que entrar un nombre de usuario, introducir un mail y una contraseña, y finalmente dar nombre a tu Dragoni. Recuerda que también puedes jugar con MyDragoni mediante tu sesión de Facebook y partiendo de sus datos. Una vez creada tu cuenta y tu mascota, ya estarás dentro de la app, y lo primero que vas a ver aparecer será tu madriguera y a tu Dragoni en medio. Este será tu espacio principal donde podrás cuidar a tu mascota, alimentarla, jugar con ella, cambiarla de ropa y muchas sorpresas más que podrás descubrir dentro de MyDragoni. Lo primero que tienes que saber es qué significan las barras de energía de la parte inferior. 1. El rayo es la energía que tiene cada Dragoni, la cual se sube a través de la alimentación. 2. La llama de color azul representa el poder de tu Dragoni. La forma de hacer subir esta barra es entrenando a tu mascota. 3. El corazón es la salud de tu Dragoni. Se sube cuidando, atendiendo y mimando a tu mascota. Tu objetivo será tener los niveles de estos tres símbolos lo más cargados posible, para que así tu Dragoni se sienta en las mejores condiciones para jugar y competir en los retos, carreras y batallas. Para conseguir que los niveles estén siempre a tope, tendrás que comprarle comida, hacerle jugar e interactuar con él. Pero, ¿cómo puedo interactuar con mi mascota? Pues es muy sencillo. Nada más entrar, verás que tu Dragoni se va moviendo por la madriguera. Si quieres, por ejemplo, que pare de dar vueltas y se siente frente a ti, solo tienes que hacer dos clics sobre la pantalla de tu dispositivo y se detendrá mirándote. En cambio, si lo que haces es pulsar muchas veces seguidas en la pantalla, tu Dragoni dará vueltas e intentará agarrar su cola. Pero hay muchas otras sorpresas que puedes descubrir a medida que cuides a tu Dragoni. Porque, ¿qué sucederá cuando sacudas tu tablet o móvil? ¿Y si la inclinas hacia un lado? ¡Te encantará! Para dominar al máximo todos los elementos que componen MyDragoni, es imprescindible que sepas qué significan cada uno de los elementos que se presentan en la madriguera. Debajo de los tres niveles de energía tienes una flecha de color verde que muestra otra barra de energía y que termina con un número. Ese número es el nivel de experiencia que tiene tu mascota. Puedes llegar hasta el nivel 30, y para conseguir subir de nivel, tienes que conseguir que la barra de experiencia de color verde llegue hasta el final. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo, cuidando correctamente a tu mascota y disputando con ella retos y competiciones. Justo al lado de este indicador de nivel, tienes los cristales. Estos cristales son la moneda virtual de MyDragoni, y son los que tienes que acumular para comprar objetos y alimentos en el mercado. Nada más empezar tendrás 100 cristales, y el objetivo será conseguir los máximos posibles para invertirlos de la mejor manera. Otros elementos clave de la madriguera son los dos símbolos de la parte superior. Esos símbolos y sus colores tienen relación con las barras de energía inferiores. El primer botón, de color amarillo, es la alimentación de tu Dragoni. Si pulsas dentro, te encontrarás con la barra donde se acumulan los alimentos que has comprado, y de los cuales dispones para alimentar a tu mascota. Al principio no tendrás ninguno, y para comprarlos deberás pulsar el botón de la parte derecha. Este botón te dará acceso al mercado, donde podrás comprar diferentes tipos de fruta y verdura para tu Dragoni. Algunos de estos alimentos estarán bloqueados de inicio, y solo cuando vayas subiendo el nivel de experiencia de tu Dragoni estarán disponibles para poder comprarlos. Al lado del botón amarillo está el otro botón, el azul con unas pesas dentro. Este botón va vinculado a la actividad de tu mascota. Y es que para mantenerla satisfecha, tienes que hacer ciertas actividades, mover las alas para volar o dar saltos.
Cuando se llevan a cabo estas acciones, la barra azul crecerá. Y finalmente te queda la barra de nivel color rojo, que es la que representa el cariño. Tu objetivo será observar bien las cosas que te va pidiendo tu mascota para poder aplicárselas enseguida. Tu dragón y te pedirá lo que necesite en cada momento: irse a dormir porque tiene sueño, jugar porque quiere divertirse, encender la estufa porque tiene frío. Y tu objetivo será llevarlo a cabo. Una tarea fantástica. En definitiva, que cuanto mejor le cuides, más llenas tendrás las barras de energía y más posibilidades tendrás de competir bien. Pero aparte de cuidar diariamente de tu Dragoni, es básico que lo conviertas verdaderamente en tu Dragoni. Y es que la app te permite transformar a tu mascota de su madriguera con múltiples accesorios. Si acudes al botón azul con una percha dentro, se te abrirá un apartado para personalizar a tu mascota. Una vez dentro, verás tres apartados más. El primero será el que te permite personalizar el cuerpo de tu Dragoni. Podrás cambiarle los ojos, los cuernos, la cola, el cuerpo, las alas, ponerle pestañas o incluso cambiarle completamente el color. ¡Una auténtica pasada! En el segundo botón encontrarás las formas de vestir a tu Dragoni. Podrás ponerle algo en la cabeza, ya sea un casco, un sombrero o una gorra, cambiarle la camiseta y ponerle una de camuflaje o incluso un smoking. O si lo prefieres, añadirle un collar especial. Juega, prueba y diviértete transformando a tu Dragoni para que quede justo como a ti más te guste y así demostrar al resto de usuarios lo bonita que es tu mascota. Y finalmente, el último apartado es el lugar para decorar y transformar tu madriguera. Podrás añadirle un armario, una cama, una ventana e incluso un cuadro. Pero lo más espectacular es que podrás cambiar el color de todas las piedras de la pared para darle a tu madriguera el toque de color que más te guste. ¿Y cómo se hace? Pues tendrás que descubrirlo tú mismo. Y cuando lo tengas todo a tu gusto, puedes pulsar el botón de la cámara para hacer una foto de tu Dragoni y tenerla de recuerdo, porque cada Dragoni es único y el tuyo también lo será. Debes recordar solo un detalle, y es que los elementos para añadir y transformar a tu Dragoni y tu madriguera se compran mediante los cristales, la moneda virtual de la app. Pero además, debes saber que algunos de estos objetos o elementos solo se podrán adquirir cuando tu mascota haya subido al nivel de experiencia adecuado. Por lo tanto, cuida perfectamente a tu mascota y disfruta de transformarla al máximo. Competir con tu Dragoni. Cuidar a tu Dragoni es especial, pero si además te gusta jugar y demostrar que tu mascota es insuperable, My Dragoni te presenta la posibilidad de competir en espectaculares retos y actividades que te harán pasar unos ratos inolvidables. Y es que si pulsas el botón verde con un triángulo blanco de la parte baja de la madriguera, accederás al apartado de competición de My Dragoni. Esta sección se divide en dos modalidades de juego. La primera es la modalidad aventura o saga, ubicada en la mitad superior de la pantalla, donde tú solo tendrás que ir superando diferentes retos hasta conseguir finalizar la aventura por completo. Hay 40 retos diferentes esperando para ser superados por tu Dragoni, y cada uno de ellos con una dificultad concreta y que irá en aumento. Los distintos retos con los que te vas a encontrar se superan demostrando tu destreza a la hora de hacer combinaciones con las piedras de colores del tablero que te aparecerán en la pantalla. Es un juego basado en el sistema Conecta 3. El objetivo es intercambiar posiciones de las piedras para conseguir alinear grupos de, como mínimo, tres piedras del mismo color, o si son más aún mejor. Con lo cual desaparecerán y provocarán que las piedras situadas encima de ellas caigan en el espacio que queda debajo, resultando a menudo otras combinaciones en cadena. Cuantas más y mejores combinaciones hagas según cada reto, más posibilidades tendrás de superarlo. Durante o después de hacer tus combinaciones, tu Dragoni actuará según lo que hayas hecho y podrás ver el resultado de tu juego. Una auténtica emoción. Podrás hacer carreras, combates o superar retos con el tiempo en contra. Podrás demostrar que eres el más hábil con las combinaciones, o también el más rápido. ¡Te lo pasarás genial! Estos retos te permitirán conseguir cristales para que puedas cuidar a tu Dragoni de la mejor manera posible. Diviértete al máximo y gana el máximo de cristales que puedas. Pero además de intentar superar los retos del modo aventura, en la parte inferior verás que te proponemos la modalidad multijugador, la cual se divide en dos opciones: carreras y batallas. Esto significa que siempre que quieras podrás competir contra un rival y demostrar que tú eres el mejor. ¿Quieres hacer un combate contra otro Dragoni? Pues aquí lo podrás hacer. ¿Que quieres ganar una carrera contra otro Dragoni? Pues aquí también podrás llevarlo a cabo.
Disfruta como y cuando quieras de My Dragoni y demuestra a todo el mundo que tu Dragoni es insuperable. Y recuerda un detalle importante. Si acudes al botón amarillo de la parte inferior derecha de la madriguera, podrás buscar y contactar con tus amigos. Simplemente tendrás que buscar a sus dragones y establecer el contacto. Una vez hecho, ya estarás en disposición de retarlos a una carrera o a un combate. ¡Una pasada! ¿Cómo conseguir elementos y cuidados extra con la colección de cromos Animales 2014? Pero si creías que el mundo dragón y terminaba aquí, estás muy equivocado. Hay una parte extra que solo estará a disposición de los mejores fans de My Dragoni. Se trata de los 8 elementos o cuidados extra que se pueden encontrar en la colección de cromos Animales 2014. Dentro de este álbum de cromos encontrarás 3 páginas dedicadas exclusivamente a la app My Dragoni. Y es que este álbum te permitirá ampliar el potencial de tu Dragoni si consigues activar los 8 cromos que componen este apartado. Cada uno de ellos te proporcionará un elemento extra para tu Dragoni. De esta forma, podrás conseguir desde un super casco dorado, a unas super alas, una cama principesca, un super collar o incluso un superpoder. Y muchas más cosas por descubrir. 8 elementos de lujo que harán que tu Dragoni y tu madriguera se conviertan en completamente especiales. Solo tienes que pulsar el botón amarillo de la parte inferior izquierda de tu madriguera y una vez dentro, entrar en el apartado Usar cromos. Una vez dentro, tendrás que fotografiar los cromos que vayas consiguiendo y activarlos para que tu Dragoni pueda usarlos. Es muy sencillo. No dejes escapar estos 8 exclusivos elementos extra y haz que tu Dragoni sea aún más único. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes consultar la página web www.mydragoni.es y descubrirás todos los secretos que esconde My Dragoni, una aplicación para descubrir y divertirse.